Hola, molt bona vesprada. Acudim un dia més puntuals a la cita, així, el test de magazine a Telesafor. I ja sabem que avui també toca parlar dels Premis FAES, els premis que atorga la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor. Arriba la seva 20a edició i avui, a partir de les 7:30, recorden així, en Telesafor, podran seguir en directe aquesta gala de Premis FAES. Hi haurà entrevistes amb els protagonistes i també, com no, els premiats. Però avui anem a conèixer a la empresa que es queda per conèixer així en aquests moments previs, perquè és el torn ara en el magazín de Telesafor de parlar amb la empresa socialment compromesa. Aquesta és la categoria, el premi que s'endurà avui, aquesta vesprada, en la gala dels Premis FAES. Estem parlant de Joaquín Lerma S.A. I també completem aquest espai de magazín amb una entrevista amb el president de FAES, Miguel Todolí. Ja saben, recorden que a les 7:30 d'esta vesprada s'atorguen els Premis FAES i podran seguir en directe ací en Telesafor. Escoltem les entrevistes a Joaquín Lerma S.A., empresa socialment compromesa, i al president de FAES, Miguel Todolí. Hoy estamos en Joaquín Lerma S.A., que ha recibido el premio de FAES a la empresa socialmente comprometida. Estoy con Lidia Sáenz, que es responsable de comunicación, y con Joaquín Lerma, que es director de recogida de residuos sólidos. Buenas tardes a los dos y enhorabuena por ese premio. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Joaquín, ¿qué significa este premio que os ha entregado FAES? Pues un reconocimiento a la labor de la empresa durante 57 años que estamos ya en este trabajo y que nos vemos recompensados por toda nuestra labor día a día que estamos haciendo. Lidia, el hecho de que se hayan reconocido comprometidos, en este caso socialmente, es con el medio ambiente, ¿verdad? Es una apuesta que realiza Joaquín Lerma desde sus inicios. Verdad. Llevamos 57 años, como ha dicho mi compañero Chimo. Cuidando el medio ambiente, imagino que en todos los sistemas, ¿no?, de la planta, de la empresa. Sí, valorizamos todos nuestros residuos y los de nuestros clientes. Cada año también renovamos parte de nuestra flota para tener así menos emisiones de CO2 a la atmósfera. También tratamos de ser una empresa de autoconsumo. Ay. Sí, autoconsumo precisamente por las placas solares, ¿verdad? Sí, ¿tenéis instalados? Utilizamos energías renovables con las placas solares y así nos autoabastecemos para contaminar menos al medio ambiente también. Y además hacemos especial hincapié en las campañas del reciclaje para así concienciar a la sociedad de la importancia que tiene preservar el medio ambiente. Joaquín, cuando hablamos de Joaquín Lerma, ¿qué engloba Joaquín Lerma? Porque se recogen tanto residuos sólidos urbanos, selectivos. ¿Qué es Joaquín Lerma? Empezó con residuos sólidos urbanos, amplió a residuos industriales con una planta de valorización que tenemos en Rótova. Luego también tenemos nuestra parte de recogida selectiva, que es una apuesta que hicimos en su día. Para nosotros y para todos nuestros clientes, estamos funcionando, nuestros clientes están contentos. Últimamente han tenido un reconocimiento de Coembes a las poblaciones que más reciclaban. Y luego tenemos también trabajos, pues, digamos, de limpiezas de cocheras, locales comerciales, un poquito de menos, pero también estamos ahí. También tenemos talleres propios, reparamos nuestros vehículos. Nuestros vehículos siempre estamos innovándolos. La mayoría de la flota ya es Euro 6. Estamos involucrados en la emisión de CO2. Y también reparamos el mismo taller. Tenemos clientes exteriores que también vienen a reparar. O sea que también es otra línea de negocio, como si dijéramos. Nuestra principal misión es la recogida urbana de residuos sólidos. En ese punto, tanta polémica o tanto debate que hay sobre reciclar o no reciclar, ¿es importante realmente, es bueno que los ciudadanos reciclen desde sus orígenes, es decir, que no lo echen todo al contenedor? Hombre, es muy importante. Eso es lo que dice la teoría, pero ya sabe que luego está la otra versión, que dicen que no sirve de nada reciclar, que luego en la planta todo se junta. No.
A ver, reciclar es bueno para todos. Es muy bueno para todos. Medioambientalmente, porque estamos protegiendo el medio ambiente. Y luego económicamente, porque cuanto más reciclemos, menos toneladas vamos a enviar al vertedero. Y lógicamente nos va a bajar a todos el recibo del COR, el que pagamos a Diputación y que está mal dicho por todos, porque hay mucha gente que le llama el recibo del reciclaje y está muy mal dicho, porque el reciclaje es gratuito, se autofinanza él mismo y la gente tiene ahí un poco de estoy pagando per reciclar. Eso no es así, ¿eh? Cuando se recicla, estamos enviando nuestros residuos a reciclar, como su propio nombre indica, cada cosa va a su sitio, y cuando no se recicla, estamos enviándolo al contenedor de la basura, al contenedor del orgánico, que pagamos por tonelada y no pagamos poco, y entonces cuantas más toneladas salgan, más nos van a tocar el bolsillo. De hecho, la planta de Rotova ha sido, Lidia, puede ser que fundamental también para la empresa, para Joaquín Lerma, en ese espíritu de cuidar el medio ambiente y de apostar por la ecología. Claro, en la planta valorizamos los residuos, los nuestros y los de nuestros clientes, para así darles otra oportunidad y que tenga un menor impacto ambiental los residuos. El esfuerzo se realiza no solo en las actuaciones que lleva a cabo la empresa, también ese certificado AENOR os certifica que efectivamente se están haciendo las cosas bien en Joaquín Lerma. Así es, cada año renovamos nuestros certificados para así demostrar que nuestra empresa presta un servicio de calidad y respetuoso con el medio ambiente. 57 años se dice muy pronto. ¿Hacia dónde está encaminado Joaquín Lerma hoy en día? ¿Seguís insistiendo o el objetivo es asentar ese cuidado al medio ambiente, conseguir esos certificados? Tenemos que seguir la línea que nos marque, que nos esté marcando la Generalitat, Diputación, los ayuntamientos. Creemos que estamos funcionando bien. Si tuviéramos que variar nuestro sistema por lo que fuera, porque hubieran otras tecnologías o por lo que nos indicaran desde donde fuera, pues estamos preparados, más que preparados para seguir la línea que fuera, vaya, no habría ningún problema. Así es, el objetivo es seguir creciendo, utilizando los recursos apropiados para tener menos impacto ambiental y adaptarnos a las nuevas tecnologías, como bien ha dicho Chimo, para tener un servicio más innovador y prestando al cliente. Sí, atendiendo al cliente, ¿no? Sí. Sus necesidades. De ahí también el hecho de la digitalización, la apuesta por la digitalización en la empresa. Así es. Cada año la empresa se presenta pide subvenciones como IBACE o también ha tenido premios a la empresa a PYME, empresa innovadora, por proyectos que desarrollamos aquí, que lo que hacen es innovar para adaptar nuestro trabajo a las necesidades del cliente. Ahora que ha dicho IBACE, vamos a preguntar un poquito más allá. Estáis instalados en el polígono Alcodar de Gandía, donde el IBACE ha hecho una gran inversión y tiene previsto también mejorar las instalaciones. ¿Están ustedes contentos como usuarios, digamos, de este polígono? Sí, hombre, claro. Estamos contentos porque tenemos unas instalaciones y unas entradas o unas salidas del polígono mucho más buenas de lo que teníamos. Se ha quedado muy bien. Y encima tenemos también el sistema de cámaras, que también nos ha ayudado al tema de seguridad. Muy contentos, sí. Bueno, pues espero que Joaquín Lerma siga creciendo, tal los objetivos que nos han indicado, y enhorabuena de nuevo por este galardón. Muchas gracias. Miguel Todolí, presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la SAFOR. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Begoña. Bueno, FAES celebra esta noche esa gala anual de entrega de premios en una época, en un año en el que FAES cumple esos 20 años. Mucho ha pasado desde entonces.
Pues sí, la verdad que sí, son 20 años lo que celebramos en la gala de esta noche. Y nada, las empresas que felicitar a las empresas que van a recibir hoy premio, que están a la altura de este 20 aniversario. Cada año está más complicado recibir un premio FAES porque cada vez son más las empresas que se inscriben y optan a estos premios. Sí, porque ¿cuántas empresas están asociadas hoy en día a la federación? Pues la verdad que somos 20 asociaciones empresariales y una empresa directamente asociada, Vicky Foods, y representamos prácticamente al 95% del tejido empresarial de la comarca. No sé si ese 5% está entre su quehacer como presidente. Pues sí, claro que sí. En ello estamos trabajando para que nuevas asociaciones y otros sectores que no están, que acaben incorporándose también a la federación. ¿Hay algún sector en concreto que consideren desde FAES que es imprescindible que forme parte de la federación por su importancia en la comarca de la Safor? Bueno, el sector de la automoción no está todavía con nosotros, pero bueno, hay algunas negociaciones para ver si pueden incluirse. Bueno, durante estos 20 años han pasado varios presidentes a los que esta misma noche se va a rendir homenaje también en la gala de premios. Sí, la verdad que queríamos hacer una gala un poco especial, y si hoy estamos donde estamos es gracias a toda la gente, a los presidentes que han pasado antes que yo, y gracias a ello pues yo me he encontrado con una federación saneada y con muy buenas perspectivas de futuro. Durante estos 20 años, al menos desde hace unos cuantos que yo conozca, los diferentes presidentes, las diferentes asociaciones, empresas de toda la comarca, siempre piden o tienen la misma demanda, mejorar las infraestructuras. ¿Algo se ha avanzado? Sí, hemos avanzado en algunos ámbitos, como el tema de la energía. También estamos trabajando en temas de formación, pero sobre todo es que estamos en un punto estratégico, la comarca, muy bueno. Si tuviéramos las infraestructuras que nos faltan, como la CV60 o el corredor mediterráneo, el tren de la costa o los enlaces a la AP7, pues ya podríamos dar un salto cualitativo en la comarca, ¿no? Sí, porque a partir de enero, si no cambian las cosas, parece que no, vamos a tener esa autopista de peaje gratuita. Y decís los empresarios, que sin esas conexiones desde la autopista a los diferentes municipios, poco se ha ganado. Que se liberalice la P7 es una buena noticia, es una reivindicación histórica, pero sí que es verdad que sin los accesos, por ejemplo, en Gandía, pues a nosotros tampoco nos sirve de mucho, ¿no? En Oliva sí que ya está el enlace sur, el de aquí está proyectado, pero todavía está en fase de estudio. Miguel, decía que durante esta previa a la gala de FAES, las diferentes asociaciones que forman parte de la federación han hecho sus propias reivindicaciones, también lo ha hecho FAES, pero también han destacado la importancia del asociacionismo. Pues sí, al final nos vamos dando cuenta, y cada vez las asociaciones se van dando cuenta, de que cuando estamos unidos se consiguen las cosas. Un ejemplo claro es el tema de la subestación de Sancho Llop, que cuando nos hemos puesto todos juntos a trabajar con los ayuntamientos, administraciones, y vamos todos de la mano, se consiguen las cosas y van saliendo las infraestructuras. Y el hecho de que algunos miembros de FAES formen parte de la CEB o que sean miembros de esta entidad, también es positivo para la comarca. Para nosotros pertenecer a la CEB es muy importante porque nos da voz directa incluso con el presidente de la Generalitat y con las consellerías. También quiero resaltar que desde FAES tenemos a 10 personas en comisiones de la CEB, o sea que tenemos a muchos presidentes participando en esas comisiones, y claro, gracias a ese trabajo y a esa voz que tenemos en Valencia nos ayuda a reivindicar nuestras faltas, ¿no? Uh-huh. Hasta que la CEB ha sido lo que es hoy en día, y con esas discrepancias que hubo con Alicante, Castellón, Salvador Navarro está haciendo un buen trabajo, representa bien a todos los empresarios. Yo creo que la labor que ha hecho nuestro presidente Salvador Navarro ha sido encomiable. O sea, darle ese nivel autonómico con todo los años que venía sufriendo la CEB,
como tú bien dices, congeniar Alicante, Castellón y Valencia todos juntos ha sido una tarea muy difícil, pero él lo ha conseguido y lo ha hecho fácil y ha hecho que todos se sientan parte de la CEP. Bueno, la gala de esta noche, ¿de qué forma se va a desarrollar? Porque, como decía, va a haber parte de protagonismo a esos que han sido presidentes durante estos 20 años en FAES. Pues sí, la gala va a ser un poco especial, un poco diferente, y lo que sí que queríamos reconocer es todo el trabajo de los 6 presidentes que me han precedido, y es por eso, porque sin su trabajo no estaríamos hoy donde estamos. ¿Se espera también la presencia de personalidades de la Generalitat, quizá? Sí, ya tenemos confirmados altos cargos de la Generalitat y hay algunos que está falta por cuadrar, ¿no? Es habitual también que el presidente de FAES haga una reivindicación pública esta noche. ¿La va a hacer usted también este año? Hombre, como no podía faltar, es una de nuestras labores, aprovechando que tenemos autoridades delante, pues tener una parte de reivindicación de infraestructuras y de otros temas. Cuando hay que hacer un llamamiento a las administraciones, imagino que no solo hablamos de la administración del Estado, también de la Generalitat y también en el ámbito local. ¿Todas las administraciones pueden colaborar y sumar para que las empresas pues funcionen mejor y sean más competitivas? Pues sí, la verdad que estos últimos años el trato con la administración, tanto con el Ayuntamiento de Gandía como en las diferentes consejerías de la Generalitat, al final todos estamos en la misma línea y nos hemos dado cuenta de que necesitamos de todos para conseguir mejoras para nuestra comarca, ¿no? Y la colaboración público-privada pues es imprescindible para acometer todas las acciones que necesitamos. Las intervenciones que se han realizado por parte de la Generalitat en los polígonos industriales han sido destacadas por FAES. ¿Queda algo pendiente en los polígonos industriales para que sean más competitivos o alguno en concreto de la SAFOR? Bueno, con la nueva ley de modernización de áreas industriales, lo que se pone en valor, vamos a dar un salto muy positivo en las áreas industriales. Concretamente en Gandía, bueno, en la comarca van a volver a venir las ayudas del IBACE, para todos los polígonos de la comarca van a recibir ayudas este año, y sobre todo en Gandía especialmente junto con el Ayuntamiento de Gandía hemos creado un plan a medio largo plazo entre las dos áreas industriales más importantes, bueno, las dos que hay ahora en Gandía, Alcodar y Benieto. Y ya hemos marcado un plan para, según vayan, o sea, buscando qué prioridades tiene cada polígono y según las subvenciones o ayudas que tengan, pues ir acometiendo unas acciones u otras en Gandía. Como presidente de FAES, digamos que con esta gala se cierra un ciclo, comienza un nuevo curso. En ese nuevo curso, ¿cuáles son los objetivos de la federación? Pues seguir trabajando en reivindicar infraestructuras de la mano de la Generalitat, y un pilar muy importante es la formación. Queremos mejorar las cuotas de empleo en nuestra comarca, y al final lo que queremos es trabajar porque nuestra sociedad o donde la comarca donde vivimos cada vez sea mejor y la renta per cápita pues vaya aumentando. Precisamente por el tema del paro se ha dado un paso más, ¿no?, con ese pacto territorial por el empleo en el que se van a cambiar los currículos de los ciclos formativos para adaptarlos a las necesidades de los empresarios. Pues sí, estamos muy, muy contentos con este nuevo plan que se va a poner en marcha, porque al final nos hemos sentado todos, al final es una responsabilidad de todos, tanto de empresarios como de las administraciones. Y este primer paso con el FP y junto con Labora para intentar que los jóvenes de nuestra comarca que están estudiando FP, cuando salgan tengan ya un puesto de trabajo o que tengan las condiciones ideales para que lo podamos contratar,
pues yo creo que va a ser un paso y además que es una iniciativa pionera en la comunidad, ¿no? Y que beneficiará también a los empresarios porque tendrán esa mano de obra que necesitan. Sí, yo creo que al final beneficia un poco a todos, ¿no? Porque beneficiará a la sociedad y a nosotros que ahora mismo pues tenemos problemas para poder contratar porque no encontramos los perfiles adecuados. Pues Miguel Todoli, presidente de FAES, mucho éxito esta noche y en el curso que comienza. Muchas gracias. Ja ho saben, prenguen nota que aquesta vesprada a les 7:30 tenen esa cita ací en Telesafort amb el directe dels Premis FAE. És una gala que reunirà el teixit empresarial de la nostra comarca, de la Safor Valldigna, i ja coneixen qui són les primeres, però hem de conèixer aquests moments d'emoció, de sentiments des del teixit empresarial. A les 7:30, ací en Telesafort, aquesta mateixa vesprada. Un any més estem amb els Premis FAE. Per la nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció i demà, dimecres, tornem a més continguts, a més històries, ací, en el test de magazine a Telesafort. Fins aleshores, que ho passem bé.